Nos hemos acercado hasta la presa de la Arandilla de nuestro antiguo molino, donde Fundación Oxígeno está desarrollando una actividad ambiental que reúne a los 4 talleres de formación mixtos que acaban de empezar en Aranda. Tenemos con nosotros al representante de Fundación Oxígeno, Alberto Pérez. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué actividad estás desarrollando hoy con estos cursos? Una actividad de concienciación y sensibilización ambiental, de dar a conocer pues, el río Arandilla para valorar estos pequeños tesoros que tenemos. ¿Y qué habéis encontrado? Pues hemos encontrado muchísima vida, macroinvertebrados de varios tipos y al final es un río que nace en Huerta del Rey y que es uno de nuestros tesoritos. ¡Un cangrejito vemos aquí! Cangrejos, crustáceos, macroinvertebrados en general, pues una gran cantidad de vida que vive dentro del río. ¿Y qué resultado ha obtenido nuestro río Arandilla? ¿Cómo está ecológicamente hablando? Ecológicamente nuestro río, aunque este análisis es algo para iniciarse, pero bueno, nos sale que saca un notable en el río Arandilla, y eso que no es el mejor día por la gran cantidad de corriente que tiene, pero siempre es un río que nos da gran cantidad de seres vivos. Oye, pues me alegro de que la Arandilla tenga esa buena puntuación, un notable. Y aquí tenemos también a dos de las participantes de esta actividad ambiental y que estáis en uno de los talleres de empleo, ¿verdad? De sanitaria. Bea, estás en el de sanitaria. En el de sociosanitaria, sí. ¿Y cómo habéis disfrutado de esto? Pues la verdad que nos ha gustado mucho. Te veo aquí ambientada. Sí. Para meterte en el río. En el río, la verdad nos ha gustado mucho porque es una actividad que te conciencia del medio ambiente, de cómo hay que tratar a nuestros seres vivos y a nuestra naturaleza para que tengamos un futuro, pues bueno, ecológico, que los animales no mueran, que los ríos estén limpios. ¿Y en qué taller de los de formación mixta estás tú? Yo también en sociosanitaria. ¿Y qué tal te ha resultado esta actividad? Bien, pues yo nos lo hemos pasado muy bien porque aparte de lo que podamos observar en el río, es una actividad en grupo y al final es una actividad en grupo en la cual pues participamos todas y nos lo pasamos muy bien. ¿Qué tienes en la manita? Un cangrejo que ha cogido Bea. Lo he sacado yo. ¡Enhorabuena! El único que hemos sacado. Bueno, pero habéis sacado muchísimos otros bichos pequeñitos, pero que también dan cuenta de la buena salud de nuestro río. Alberto, que hay uno de los bichos que solo sale si está bastante bien el agua del río. Entonces, oye, eso es un punto a favor porque no está tan mal. O sea, estaba limpio, como quien dice, que está bastante limpio este río. Pues qué alegría saber que nuestra Arandilla está bastante limpio. No será un buen día porque baja mucha corriente, pero habéis disfrutado de un día estupendo para estar en la naturaleza y bajar aquí a nuestro parque de la isla. Me alegro que lo hayáis pasado bien y también, ya que tenemos aquí a Alberto, cuéntanos un poco a qué se dedica normalmente Fundación Oxígeno. Fundación Oxígeno nos dedicamos a la educación ambiental, a la conservación, sobre todo a acercar a la ciudadanía al medio ambiente y que seamos cada vez más gente y más personas los que queramos conservar la naturaleza y nuestros entornos naturales. Y esta actividad y muchas otras que realizáis de este tipo, me consta que lo hacéis altruistamente, ¿verdad? Eso es, al final dentro de la provincia de Burgos queremos estar presentes y cualquier asociación o grupo que quiera realizar alguna actividad medioambiental, pues allí estamos. Pues muchas gracias por acercarte hasta Aranda, por la parte que nos toca, y me alegro, chicas, que hayáis disfrutado y nos hayáis desvelado que nuestro Arandilla tiene un notable. Thank you.
Y después de examinar nuestro río y ver la buena nota que tienen, han salido a hacer otra actividad, a recoger. ¿Qué actividad habéis estado desarrollando? Hemos hecho una recogida de residuos y en un momento, fíjate todo lo que hemos sacado, mucho más. Allí veis los alumnos que hemos sacado por lo menos 10 bolsas, ¿sí, no? Sí. Además ha servido para conocernos, ¿no? Los monitores, coordinadores, alumnos, intercambiar un poco de impresiones sobre el curso que estamos haciendo y, bueno, sobre todo sobre la naturaleza, ¿no? Que tenemos muy descuidada, desgraciadamente. Porque tenemos aquí a las coordinadoras y profesoras de tres de los talleres de empleo que acaban de empezar en Aranda. El de mantenimiento de instalaciones, Ana Belén, María y... Ana de Gestión Turística Sostenible. Y Sonia ya, repetidora de... Atención Preventiva. Talleres muy diferentes, pero en todos ellos es necesario aprender... Aprender tema, y aprobar los exámenes. Sí. Pero sobre medio ambiente, en todos nos tenemos estos contenidos. Sí, son horas complementarias que exige el programa y, bueno, ha sido una oportunidad, lo que decía Ana Belén, de conocernos, que consideramos que es importante también ponernos caras, aunque los programas sean muy diferentes, pero que nos podamos conocer todos. Y poder colaborar con alguna actividad que seguro que la haremos. Sí, seguro. Porque nosotras ya hemos colaborado el año pasado y las tres colaboraremos fijo. Y en fontanería, algo podemos encontrar también por ahí, ¿eh? Algo podemos buscar. Fuentes bonitas que visitar, por ejemplo, la Virgen de las Viñas. Por ejemplo. Bueno, y veo que habéis aprendido mucho de naturaleza, habéis analizado los ríos, habéis recogido mucha basura. Esto es solo una pequeña muestra. Tienen allí bolsas y bolsas. Y también parece que os lo habéis pasado muy bien. Hace un día espléndido. Excesiva calor quizás, pero muy bien. Mejor esto que no llover, claro. ¿Habéis disfrutado? Sí. Mucho. Invitamos a toda la población que se pasee por aquí y con una bolsita también participe en esta recogida de residuos. Exacto. Y todos podemos participar. Y además el que se pasee hoy se lo va a encontrar limpísimo. Gracias a vosotras, chicas. Muchas gracias y mucha suerte con estos programas y espero que aprueben todos.